Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, 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 sí. 1 2 3 4 5 6 7 8 probando móvil. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Sí, 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 probando móvil. 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10. hola, 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 hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, sí, 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 un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, hola, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, De mano. De este lado, por favor, Bueno, buen día, buen día a todos. Gracias, gobernadora, ministro, a todos los colegas por llegarse hasta la NUS. Gracias a la gobernación, como siempre, por acordarse de las necesidades de nuestros distritos. Así que. Bienvenida, gobernadora. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Eh, la verdad es que hoy nos reunimos para contarles un trabajo que venimos haciendo juntos con intendentes de 29 municipios del conurbano y el gobierno de la provincia desde el Ministerio de Seguridad, porque es trabajando en conjunto como vamos a poder dar las mejores respuestas a un problema que es una de las principales preocupaciones de los bonaerenses, su libertad, su seguridad, la paz y tranquilidad con la que quieren que ellos y sus familias transiten las calles, puedan estar en sus casas sin tener miedo de que les pase algo. Y como reconocemos esa preocupación y sabemos que en estos dos años y medio, un poco más, hemos trabajado mucho juntos, pero que todavía falta y que no alcanza con todo lo que hacemos, es que hoy queremos anunciarles un proyecto que se va a poner en, en funcionamiento en estos días y que tiene que ver con mucho más control y presencia policial en la calle eh, frente a un problema que, que nos preocupa a todos y sé que es de mucha preocupación por los vecinos cada vez que tocamos timbre, cada vez que recorro los barrios. Sé que hay una preocupación con el tema de motochorros. Ha habido y hemos tenido muchas situaciones de inseguridad vinculada a la circulación de motos cometiendo delitos en las calles. Y eso genera miedo en muchos vecinos que van caminando y cuando ven una moto con dos personas subidas, ya sienten que hay una amenaza. Y frente a ese sentimiento de amenaza y de inseguridad es que queremos actuar. Y es por eso que hemos trabajado juntos y nos hemos puesto de acuerdo para que haya 12.000 efectivos a lo largo de estos 29 municipios del conurbano que van a estar controlando esta situación, que van a estar con retenes en lugares específicos todos los días, asegurándole un mayor control a la gente sobre los vehículos y sobre estas motos, para que puedan caminar más tranquilos por la calle. Vamos a trabajar en el control de vehículos y de motos, detectando situaciones sospechosas, trabajando y descubriendo seguramente muchos autos que tengan pedido de captura o que hayan sido denunciados por robo. Seguramente vamos a encontrar motos que no están legalmente compradas o que no tienen los papeles, personas que tienen portación o tenencia de arma ilegalmente. También seguramente vamos a poder detectar situaciones de narcotráfico. El estar más y mejor en la calle nos va a permitir poder cuidar más a cada uno de los vecinos. Y para eso tenemos que unir todas nuestras fuerzas. Por eso la policía de la provincia, más allá de los efectivos que hoy tiene trabajando en las calles de la provincia de Buenos Aires y particularmente del conurbano, va a sumar a todos sus cuerpos especiales, a caballería, a infantería, al grupo de operaciones especiales a las policías distritales y a las que están trabajando en narcotráfico. Todos los efectivos que tenemos para poner en la calle van a estar en la calle haciendo estos controles en los próximos meses. Y los municipios también, por supuesto, van a sumar el trabajo que ya están haciendo sus policías locales y sus direcciones de tránsito. La idea es que trabajemos juntos y que juntos podamos darle una mejor respuesta a cada uno de los vecinos que viven en el conurbano. Y acá no hay colores políticos. Acá estamos juntos porque sabemos que esta es una de las principales preocupaciones de la gente. Y lo podemos hacer este control porque venimos trabajando en una reforma profunda de la policía de la provincia. Porque primero controlamos hacia adentro de la policía. Durante estos dos años y medio hay más de 10.000 policías que ya no pertenecen a la fuerza. Porque no es lo mismo el policía que quiere hacer bien su trabajo, el policía honesto, el policía que pone lo mejor de su vocación policial y arriesga su vida. Ayer estuve con los padres de Tamara y de Lourdes, que perdieron su vida en las últimas semanas de una manera injusta. Esos son los policías a los que tenemos que honrar y a los que tenemos que cuidar. Los otros no los queremos en la fuerza y vamos a seguir trabajando para que no estén en la fuerza pero a los buenos policías los queremos cuidar y los queremos poner al servicio del cuidado de los vecinos y para que puedan cuidar a los vecinos no solamente tiene que haber más policías sino mejor policía por eso hoy van a ver que cada uno de estos policías que van a estar haciendo los controles van a tener comunicaciones encriptadas para que los delincuentes no los puedan escuchar cuando hablan y eso se hizo en los últimos dos años y medio Van a ver todos policías con chaleco que los protegen no solo mientras los vean controlando, sino también cuando vuelven a sus casas. Van a ver que tienen unas pequeñas cámaras en sus uniformes. Esas pequeñas cámaras van a grabar todos y cada uno de los procedimientos que hagan, para que después nosotros podamos ver en el momento lo que está pasando. En muchos de esos retenes van a ver cámaras externas funcionando, que se van a poder controlar desde móviles como los que vemos ahí atrás, para saber en tiempo real cómo están funcionando esos controles. Además, cada uno de los intendentes ha invertido en estos años en centros de monitoreo y control, ampliando la cantidad de cámaras, con lo cual vamos a poder medir en tiempo real la efectividad de esos controles que vamos a estar haciendo. Entonces, el trabajo que hicimos durante estos dos años y medio nos va a ayudar a hacer un mejor trabajo en el control hoy. El haber trabajado juntos y el haber podido incorporar tecnología nos va a ayudar, pero tampoco alcanza solo con la tecnología y el equipamiento. También tenemos que tener mejores policías, mejores entrenados. Y hoy puedo decir que hay más de 60.000 policías de la, polic de la provincia de Buenos Aires que se han reentrenado en muchos casos más de una vez a lo largo de estos años. Pasamos de tener policías con entrenamiento de seis meses a policías con un año de entrenamiento para poder ser policías y a policías que además han tenido reentrenamiento una vez que terminaron su formación policial una o dos veces en estos dos años. Eso nos da más seguridad para el propio policía, pero también más seguridad y profesionalismo en su actuación en la calle. Por eso hoy podemos decir que logramos bajar los homicidios, que logramos bajar los secuestros, que logramos bajar la piratería del asfalto, pero que sabemos que tenemos pendiente una deuda con los robos en la calle, con los asaltos, con los hurtos. Y eso es lo que le genera miedo a nuestros vecinos. Y por eso estos controles, porque no da lo mismo controlar que no controlar, porque no da lo mismo estar que no estar. ¿Y en dónde vamos a estar? Eso lo vamos a ir definiendo con los intendentes cada día, no le vamos a avisar a los delincuentes dónde los vamos a estar esperando, pero sí sepan que vamos a estar en los lugares con mayor actividad comercial, que vamos a estar en los accesos de vía rápida y que vamos a estar en lo que llamamos con los intendentes con las zonas calientes, con las zonas de mayor delito, con las zonas donde se hayan reiterado robos una y otra vez. Y eso haga sentir más indefensos a nuestros vecinos. Y lo vamos a ir trabajando juntos a lo largo de los meses con cada uno de los municipios, esperando que esto les traiga más tranquilidad, que les traiga más paz, que puedan sentirse más libres cuando esperan a sus hijos, cuando vuelven de bailar un sábado a la noche, más tranquilos cuando esperan que sus esposos o esposas vuelvan de trabajar tarde o tengan que esperar el colectivo a la mañana muy temprano para, para poder iniciar sus actividades. Esa es la tranquilidad que les queremos dar, por esa tranquilidad es que estamos trabajando, por esa tranquilidad es que hemos sumado más policías desde que empezó la gestión, ya estamos superando los más de 10.000 ¿no? policías incorporados desde que empezamos a gobernar, y vamos a seguir, vamos a seguir porque sabemos... Que todavía no alcanza, sabemos que todavía tenemos que trabajar más para que los bonaerenses se sientan más seguros. Y, y también sabemos que acá, no importa quién gobierne, no importa de qué partido político sea, que tenemos que dar una respuesta y una respuesta concreta, controlando hacia adentro de la fuerza, pero también haciendo controles y presencia en la calle para que la gente se sienta más segura. Así que quiero nuevamente, primero, agradecer a nuestros policías de las fuerzas especiales, que teniendo otras tareas, van a ir a la calle a lo largo de todos estos meses para darle más tranquilidad a nuestros vecinos. En segundo lugar, a la policía que ya está en la calle todos los días haciendo un trabajo esforzado, exponiéndose a lluvia, a frío, a calor, a situaciones muchas veces difíciles, a veces a falta de respuesta judicial, cuando una, dos, tres y cuatro veces detienen a la misma persona o a liberaciones anticipadas y aún así siguen trabajando con esfuerzo. Y finalmente también a cada uno de los intendentes, que da la cara todos los días, que hace su mejor esfuerzo para que la gente se sienta más segura. Así que muchísimas gracias a todos por ponerle el cuerpo a esto, porque es de esta manera poniéndole el cuerpo, dando la cara y estando en la calle y controlando, controlando cada una de las cosas que pasan, que le vamos a dar mejor respuesta. A, a cada uno de los bonaerenses que hoy la necesita. Muchísimas gracias. Lo voy a dejar al ministro y a los intendentes para todas las respuestas que sean necesarias y aclaraciones sobre el trabajo que venimos haciendo. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.